La primera parte del molde ya quedó hecha. Entonces ya desencajonan todo y le quitan la plastilina o la camita de plastilina que le habían hecho. Entonces, por ejemplo, ahí ya les quedó. Ahora vamos a hacer la parte del jabón. Para hacer el jabón, vamos a usar jabón zote o roma o del que usan para la ropa, de esos de barra. Lo van a rallar con una ralladora de queso y le vamos a echar agua hirviendo, pero que esté súper caliente para que se disuelva bien el jabón en el agua y les quede como una especie de atole raro ahí. Ese lo van a poner sobre su molde de yeso. Pero pónganselo muy bien. Pónganle como unas. Yo siempre le pongo como dos o tres capas. Y después volvemos a hacer el yeso y lo volvemos a vaciar. Ya sobre su cama del otro molde de yeso. Y se esperan a que vuelva a cuajar para poderlo desmoldar. Una vez que está desmoldado, igual le quitan toda la parte del cajón. Y ya. Ahí se ve que se separa, pero porque ese usé un molde que ya estaba hecho para la demostración, pero el de ustedes no se va a separar. Ahora, para hacer las llaves, esos hoyitos que se ven, con una cuchara le van a hacer como escarbar y ya se van a hacer súper súper rápido. Igual, hay que volver a hacer el cajoncito. Le ponen plastilina para sellar todo y que no se les caiga el yeso. Le ponen jabón otra vez y vuelven a vaciar el yeso sobre su molde. Ya que se cuajó, entonces vuelven a desmoldar todo y ya les va a quedar el molde completo. Eso generalmente queda bien pegadísimo. Entonces, para despegarlo, pueden usar como una espatulita y le van rayando. Para que se vean más las líneas. O le pueden pegar con uno de esos martillos de goma. Pero despacito. Para que se pueda desmoldar. Y ya, pues al final les va a quedar su molde. Ya súper, súper bien.